y convocadas por el movimiento Herrira, unas 300 personas se han manifestado por las calles de Tafalla contra la aplicación de la doctrina Parot a la presa tafallesa Inés del Río. El pasado mes de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la presa debería quedar en libertad. El gobierno español recurrió el dictamen y será el próximo miércoles cuando el Tribunal de Estrasburgo vuelva a decidir sobre el caso. Denuncia Herrira que pasarán meses hasta que se tome una decisión definitiva y que, mientras tanto, Inés del Río continuará en la cárcel. Que es importantísimo que Europa ratifique, ratifique lo que dijo en julio del año pasado, donde le dio la razón a Inés del Río, porque eso, a nuestro entender, sería importante para abrir las puertas de la solución. Es decir, para que la política penitenciaria actual se adecue a los tiempos que estamos viviendo.